Desde la Delegación Territorial de Salud se ha anunciado el aumento de un médico y enfermero para el Centro de Salud de Marchena, que se espera llegue lo antes posible. María Ángeles Fernández, la delegada en funciones, lo anunciaba así tras cursar visita a Marchena recientemente. Desde el Centro de Salud de nuestra localidad, por parte de sus profesionales, se viene reivindicando desde hace tiempo la falta de personal que hace que la atención al ciudadano no fuera todo lo bueno que se desea, al darse cupos sobredimensionados y no poder dar respuesta a los trabajadores en la solicitud de sus días y asuntos propios, vacaciones e incluso bajas laborales. Todo eso fue denunciado por parte de los facultativos en la huelga convocada en noviembre en atención primaria en toda Andalucía. En el incremento de lo que le llamamos la herramienta de estrategia de atención primaria, que es potenciar más la atención primaria, en el que se comprometió ya en el año 2018, viene un equipo médico nuevo, que es equipo médico con enfermera. Un equipo, lo que se hace es una asignación de las claves médicas, digamos que si un médico tenía, siendo muy objetivo, o sea, los que tenía más de 1.500, intentamos precisamente que se desdoble ahí. Entonces llegará un médico y una enfermera. Lo que intentamos este año 2018, a final de 2018, como una novedad, es para que hay ayuntamientos, lógicamente, o localidades en donde los médicos no es más fácil cubrirlos, porque prefieren trabajar en el Hospital del Rocío, que les queda lo de su casa, que no ir a Marchena o ir a Osuna, a la Luisiana, ¿no? Entonces hicieron una oferta específica de médicos de familia, grupal de todos, quiero decir, de manera que la persona que opte a Marchena no se puede mover de Marchena y no que digan, opte por Marchena y a la semana aparezca la oferta en el Rocío y en la otra y se vaya moviendo, porque eso nos descontrolaba, por decirlo de alguna manera, el sudoku de las plazas de médicos. Están pendientes de resolver e intentemos que estén cubiertas cuanto antes. De todos modos, está, digamos, como comprometido ya desde el 2018. La delegada estuvo acompañada en su visita por la alcaldesa Romero Aguilar, quien recordó las mejoras que recientemente había experimentado nuestro centro de salud en determinados servicios, como el de radiología o traumatología. Este último a la espera, otra vez, de que se cubran varias bajas por maternidad y médica, que hagan que vuelva a ofrecerse en su horario habitual en Marchena. Hemos conseguido recientemente el servicio de radiología en nuestro municipio todos los días de la semana, incluyendo sábados y domingos de 8 a 3, lo cual es una mejora para todos los marcheneros y marcheneras y también personas de los pueblos de alrededor que nos consta que vienen al centro a hacerse esa radiografía. Y también desde el punto de vista de traumatología pudimos reponer la falta de traumatólogos que tuvimos. Tuvimos que esperar, quiero recordar que tuvimos que esperar a los nuevos MIR que salieron el año pasado sobre mayo, porque es que no había médicos en paro para contratar. No, el problema no era el recurso económico, era que no existía físicamente el personal profesional médico en traumatología. Pudimos hacer desde el área esas contrataciones. Posteriormente ha habido dos bajas de paternidad y una baja por enfermedad de uno de los traumatólogos, enfermedad grave que se ha complicado, con lo cual volvemos a tener el problema de origen. Por eso ahora mismo y temporalmente Marchena solo va a tener traumatólogo un día al mes y en el momento que se vayan incorporando las bajas de paternidad se irá reponiendo ese servicio, muy a pesar y muy en contra de la voluntad del área sanitaria de Osuna, pero es que el problema es que no hay traumatólogos para contratar, ni hay traumatólogos que quieran desplazarse aquí a Marchena, porque como dice la delegada, prefieren pues zonas más cercanas a su domicilio o zonas hospitalarias. Pasa también con el colectivo de pediatras, no hay pediatras. Por otro lado, también se está a la espera de la ampliación de los cupos de plazas de médico por parte del Ministerio para aumentar las plantillas en todas las especialidades. Vamos a ver si desde ya vamos a ver ampliando los cupos de plaza de médico por parte del Ministerio en adelante, que sabemos que ha estado 7 años los cupos cerrados, eso ha perjudicado pues a todos los territorios, incluyendo Andalucía, y lo que esperemos es que todo pues vaya fluyendo y vayamos pues eso, teniendo médicos los que necesitamos y los que necesita la población. Es un compromiso de todos, de todas las administraciones y de todas las instituciones, con independencia de los colores políticos.